¿Cómo están, pandilla? Espero que muy, muy, muy bien. Hoy les voy a enseñar, pandilla, una de mis super guías definitivas de cómo empecé yo en Dofus Touch, pandilla. Así es, miren, acabo de conectarme. Ando con mi fequita. De hecho, antes de seguir con esta guía, tengo que advertirles algunos puntos muy importantes, pandilla. Tienen que ser muy discretos con este método. Este método es. No lo han corregido. De hecho, mi primer video fue hablando sobre este método en el canal. Creo que lo tengo en privado porque. Para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Pero hay un ligero problema, como siempre en estos métodos, que es, así es, si eres multicuenta, ya va a estar listo este pavo para el Mystery Box Camaleón que voy a hacer hoy o mañana, no lo sé, en vivo, en vivo, en vivo. Este pavo, pendejo, este método pandilla, o sea, yo así me aboné durante más de 6 meses, por semana hacía esto. A veces lo hacía diario para comprar mi. Un ejemplo, este set del FECA que tengo aquí. Este ligado a una cuenta. Yo lo compré con este método. Muchas de las cosas que tengo aquí, yo las compré con este. Ah, todavía no pasa el día. ¿Y cuál es ese gran método, Virgil? Ya. O sea, vamos a dejar de perder el tiempo y vamos a empezar con el método, ¿va? No creo que se enojen. Ah, antes de nada, miren lo que acabo de comprar, pandilla. Miren, el book. Miren el book. Guachen, ¿eh? Aquí está. A ver si se dan cuenta. ¿Ya vieron el book? Miren. Haz cuenta, le hago así y me veo así. Le hago así y me veo bien. Aquí me veo bien, aquí me veo bien, aquí me veo bien, aquí me veo bien. Miren cuando lo hago para acá. Se ven dos, ¿ya vieron? Aquí se ve adelantito, otra vez se ve. Guachi, guachi. Luego cuando le doy por la izquierda, se ve como que están haciendo un caballito, se están besando, están ahí. La vez se me trae su dupergóngora ahí enfrente, ¿ya vieron? El book del Kawa que este. Luego otra cosa les quería enseñar. Estuve probando el atormentador y está muy curioso. ¿Quieren que les suba videos con el atormentador para ver qué pasa? ¿Cómo funciona? Les subo videos con el atormentador. Está interesante, ¿eh? Yo jamás, y eso que en 1.29 si existían, he visto cómo funcionan estos, pero bueno, me voy a dejar de tonterías. Vamos por el método, ¿va? Primeramente, lo que tienes que hacer, pandilla, es crearte una cuenta desde el nivel 1. Una vez te creas una cuenta desde el nivel 1, pandilla. Tienes que bajar de Incarnia y tienes que caminar, así es, porque no queremos gastar camas, caminar desde Incarnia hasta Sufokia. Lo más rápido es, pues, venirte por aquí, bajar, empiezas aquí en Astrup, están viéndolo en pantalla, empiezas aquí en Astrup, bajas por todo esto, llegas por aquí, grabas este zap. Bajas por todo esto, llegas por aquí, grabas este zap. Bajas por todo esto, llegas por aquí, grabas este zap. Llegas aquí, usas el teletransportador, grabas este zap y listo. Otra cosa muy importante, esto lo tienen que hacer en el servidor Dodge, pandilla. Es muy importante en el Panda Web. En este servidor no lo recomiendo porque va a ser más trabajo. Se los voy a enseñar de una vez. Muchos ya sabrán de qué estoy hablando, muchos no. Si tú ya eres de los que saben, están viendo cómo elegí mi servidor. O sea, estás aquí, le pones crear personaje, elijo mi servidor, le pones aquí y aquí salen los servidores. Estos no te puedes conectar porque son exclusivamente de Francia. Pero este, PandaWorld y este Dodge, sí. Te metes a uno y después te metes a. ¡Oh, le empezó el juego en el 2015, 16, 17, 18! ¡Wow! Va a cumplir 4 años. Uy, yo empecé a jugar en el 2017. Por eso ya estaba tan avanzado. ¿Tienes que hacer esto en Dodge o en PandaWorld? ¿Por qué? Porque el bonus pack es 3 veces más barato. Aquí el bonus pack en este servidor cuesta 300.000 camas el mes, digo la semana, y 1.145.000 el mes. Ahorita en Dodge cuesta 100.000 camas la semana y 350.000 camas el mes. Ojo, ahorita les voy a dejar editado aquí, pandilla, ya que termine de conectar una cuenta. Ahora, pandilla, miren, esta misión es diaria. ¿Ya vieron? Ah, de hecho la acabo de terminar. Esta misión diaria te da experiencia. Te da 500.000 de experiencia más o menos. A partir del nivel 50, si no me equivoco. Y fíjense, 8.210 camas me dio. Ojo, pongan mucha atención. Ahora, vamos al siguiente pinche mapa. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, tienes que venir para acá ahora. Está bien fácil todo esto. Eso
que me dio esas camas, ahorita les explico por qué. Vienes aquí y este tipo de aquí te va a dar dos misiones. Una es matar escarabajas y la otra es recoger conchitas. Ahora, sufoque, aquí está. Ese no es, es este. Huevos de escarabaja. Estos huevos de escarabaja se consiguen, pandilla, matando escaras. Casi casi tienen 100% de drop, pandilla. Vamos a revisarlo. Mira, cualquier escarabaja tiene 94% de drop. Bueno, 50% base. O sea, más bonus pack, 100% drop. ¿Me explico? ¿Saben por qué, no? Mata 5 y listo. Esta misión te va a dar 4760 de camas. Ahora, esta misión que acabamos de hacer acá de las escarabajas que hice, que entregué 10 jugos concentrados de gelatina, es esto. Te pide 10. Te los da las gelatinas. Tienes que matar 10 gelatinas aproximadamente. Vean. 100% de obtención. Posibilidades de obtención 100%. O sea, 5 escarabajas y 10 gelatinas. Vamos a sacar cuentas, ¿va? 4760, pandilla. Más 8210 camas. Total son 12.970 camas, 13.000 camas con una cuenta. Ahora, yo lo que hacía, la verdad, yo cuando empecé a jugar Dofus Tocho, ya les platiqué mi historia. Lo primero que hice fue crear un leñador nivel 100 en 10 días. En 10 días, soy un leñador nivel 100 sin bonus pack. En cuanto lo subí a nivel 100, me enteré que existía el bonus pack. Y me empecé a venir, y los otros servidores, yo no sabía que existía Dochi Panda, güey. Y yo soy un, ¿sabes? Siempre he sido un pinche master, me lo digo a mí mismo, me autonombro. En el sentido de que siempre busco la forma de generar camas a lo estúpido. Me caga la gente que se la pasa pidiendo, me regalas, me ayudas, esto, el otro, no bajes los precios, Virgil. O sea, esa gente me caga, güey. O sea, siento que tenemos cabecita y tenemos que pensarle cómo, sin hacer algo prohibido, afectar o algo, generar. Ahorita vean, 12.970 camas. Imagínate que vas con 8 cuentas, papá. Son diarias estas misiones, diarias. Por 3, digo, pendejo. ¿Cuánto era? 12.970, ¿no? A ver, no, vamos a hacer exactamente más. ¿Más cuánto eran las de acá? 4.000, ¿qué? 4.760. Más 4760 por 8 son 103.760 camas, pandilla. Que te juro, te tardas más en llegar al SAT que en ir a matar a las escaras. Es una pelea de 10-15 minutos con 8 cuentas. Las gelatinas, ponle que te tardes 20-30 minutos, depende del nivel, cual sea. Y vas y ya te ganaste 103.000 camas para un bonus pack. Ahora, ¿cómo le pago 8 bonus pack? Fácil. ¿Cómo creen? Miren, así. Miren cuántos personajes tengo aquí. ¿Ya entendieron? O se los explico, se los explico. Cada personaje que tienes puede hacer esta misión diariamente, pandilla. Así es. Cada uno. Ahora, ¿qué pasa? 5 personajes por cuenta. Puedes hacerlo 5 veces. Por 5, 518.800 camas, pandilla, gratis, sin ningún problema las haces. Yo no lo estoy haciendo porque ya no tengo necesidad. Además, no creo que no estén entendiendo el punto. ¿Cuánto te vas a tardar en eso? Exagerando, 40 minutos por ronda, porque son varias cuentas. 40 minutos, te vas a tardar aproximadamente 4 horas, ¿no? Voy a ver. A ver. 518.800. 4 por 5. Sí, aproximadamente, no lo entendí, mi madre. 518.800 camas. 40, 280, 360, 400. 40, le quito 20. A ver, este 40 se lo paso para acá y son 2 horas. Y a este 40 de acá le paso la mitad, 3 horas con 20 minutos. Soy una verga, güey. No, que tu puta calculadora pendeja. 3 horas 20 minutos te tardas en sacar 500.000 de camas, pandilla. Y pues sí, tienes que chingarle, güey. Las camas no llegan gratis. Hasta yo a veces me tardo más de 10 horas en ganar 10 millones de camas.
Con eso te abonas 5 cuentas ya, o una cuenta y media un mes. Este método nomás es para que lo hagas una o dos veces por día y ya chingaste para un mes de tus cuentas. Ahora, hay otro truco todavía más cabrón. Recuerden que el segundo personaje tiene experiencia por 2, experiencia por 3, experiencia por 4. ¿Qué pasa si borras el quinto personaje con todas las cuentas y creas otro personaje? Puedes hacer este método infinito. Así es. Lo que tu paciencia llegue. Puedes abonar tu team. A lo mejor de esas 8 cuentas nomás utilizas 3 o 4. Y nomás estás usando 8 pues para hacer este método. Abonas 4 cuentas un mes. Guardas tu team. Tu cuenta de este servidor. Juegas un mes tranquilo. Ah, se me va a acabar el bonus pack. Vienes a este servidor. Haces el método final de este pinche Virgil. ¿Qué les parece? Ahora, si se les hace muy perezoso. O dicen, ay, qué aburrido. Déjame decirte que tienes que hacer cosas desde pequeño, pandilla. ¿Ustedes creen que yo empecé siendo este nivel en Dofus Touch? ¿Ustedes creen que yo empecé siendo nivel 200 super armado? No, yo empecé desde cero, así como los directos que he hecho, pandilla. Yo empecé así. Y le chingué un chingo, chingos. La verdad, le chingué como 2 o 3 meses de un machín. Duré 2 o 3 meses en subir a la feca a nivel 200. Y cuando la subí a 200, ella tenía sets muy caquitas. De hecho, los sets de sabiduría típicos. En lo que platico con ustedes, viene para acá. Es que no mames, esta pinche mascotura, no entiendo en qué momento se les ocurrió ponernos a matar cocos, güey. Se pasaron verga. Entonces, pandilla, este es uno de mis métodos definitivos para hacer camas. Espero les haya gustado. Muchos ya lo han de haber conocido por mis videos. De hecho, mucha gente llegó por ese video. Espero que valoren esta información dándole un like. Este método antes también servía con almanacs. Cuando el almanac se daba camas, este método lo explotabas a más no morir porque pues ya tenías las cuentas creadas. ¿Sí? Ya saben a lo que voy. Entonces pues ya ibas y dabas tu almanac bien a gusto. Pero como ya quitaron el almanac por culpa de no sé quién. Yo no subía videos recomendando usar el almanac. De hecho. Bueno, entonces este método no lo han quitado, no lo han quitado. De hecho, espero les guste, espero les haya gustado este video, chicos. No te vayas antes sin regalarme tu hermoso like, suscribirte al canal si eres nuevo y, por qué no, pandilla, comer huevos con chorizos que son sanos y nutritivos. Vamos a comer huevos con chorizo. Vean, por más que mato estas putadas, aquí me van a tener horas y horas. No mames, da 160 inteligencia, güey. Ese uno de inteligencia creo que me dio 20 cococos. Todo lo que tengo acá no sé qué pido, güey. No, no, está horrible, pandilla. No sé cuánto voy a tardar. ¿Saben cuál es lo peor? Que lo quiero al 160 porque este güey lo quiero utilizar cuando haga mi okra de inteligencia, PvP. La voy a dejar bien cerda, güey. Entonces, pues necesito subirlo. Y así, aquí me tienes. Vendría con más cuentas para dropear, pero no mames, me voy a tardar más. Entonces, así en ratitos. Vengo, de hecho es lo que me estoy proponiendo diariamente, venir unas 10 minutos, 5 o 10 peleas todos los días, a ver cuánto le subo. Uno de inteligencia diario, 160 días, 30, 60, 70, 4 meses en subirlo al máximo. También no es como que me tarde mucho en las peleas, ¿sabes? No sé si están viendo cuánto me tarda. Segundos. Pero quieras o no, aburre, güey. Es lo que les digo, pandilla, cuando quieres conseguir las cosas, tienes que sacrificar cosas que te gusta hacer. ¿Ustedes creen que me gusta estar aquí como idiota matando pinche coco por coco? No, pandilla. Igual aplica para las camas, o sea, si quieres camas, pandilla, pues tienes que chingarle, pandilla, no hay como otro. De hecho, últimamente estoy viendo que ha llegado mucho nuevo miembro al canal, sub. Muchas gracias, felicidades. Y se quieren mal acostumbrar. Leyendo los comentarios pueden observar que ellos quieren que les regalen cosas, etcétera, etcétera. Chicos, no les regalen nada. Yo me mato, créanme, subiéndoles videos para que ustedes aprendan, pandilla. Yo creo que este método es más que suficiente, chicos, para que cualquier persona se haga de sus bonus pack gratis y millones de camas. Ahora, si eres de las personas que no tienen forma de jugar multicuenta, pues déjame decirte, pandilla, que lo único que te puedo recomendar es que pues pidas los celulares prestados de tus papás o primos, tíos, alguien que iba contigo, o una computadora, ni modo. Juega en un lindo lugar, ya que, o sea, pues ingénatelas. Así que, chaito, chito, bye bye, pandilla, coman huevos con chorizo. Coméntame en el video
si quieres que haga el directo de Mr. Bots Camaleón, hoy o mañana. Ya tengo, no lo había hecho pandilla porque no tenía pavos. Es que tengo que criar un chingo de rato y como no había tenido pavos, pero ya tengo pavos. Ya crié como negro más de, ay, pendejo, me equivoqué. Más de 2 o 3 semanas que no he hecho Mr. Bots Camaleón. Ya tengo un chingo de pavos y de los caros para regalárselos, ¿no? Chaito, chaito, papá, y ahora sí, pandilla, termino esta pelea. Espero les haya gustado este método. La neta, calzón quitado. Este método es de mis más aburridos y preferidos que me gustan. Yo lo hice muchas, muchas veces. O sea, yo así me abonaba, güey. La neta, yo así me abonaba gratis. Y pues, chaito, chaito, papá, y cómo andamos con chorizo. Les ha hablado Virgil y hasta la próxima. Y vamos a comer, vamos a ver si subió una inteligencia. No ha subido, puta, güey. Entonces no era de. Han de ser 50, 25 cococos. Déjame, mato 5 cococos más, güey. Sí, va a ser 25 cocotos. Es una inteligencia, su puta madre, güey. Aquí hay cuántos. Aquí está. Con esta ya tiene que subir otra inteligencia. Está cabrosísimo esto que nos puso Ankama con esta mascota. O sea, todavía nos la están cobrando la pinche mascota mega hiper cara. ¿Para qué? Amo la pinche feca, güey, la amo. Amo esta puta feca. O sea, amo los feques en general, pero esta feca, ay Dios, la amo más. No, 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 no. Y de hecho, no tengo trofeos, ¿eh? Me falta el de 60 inteligencia y el de 100 inteligencia los tuve que vender. Para cámaras. Ahí está, 2 de inteligencia. Entonces, cada 25 cococos, una inteligencia. Y todos estos de acá, uy, güey. ¿Creen que sea cada 25 de cada uno? Mazmorral, mosquecoco, pequecoco, tortugas. Tortugas no creo que sea 25, a lo mucho son 10, ¿no? Esperemos. Pero pequecoco, mosquecoco y mazmorral, a lo mejor va a ser cada 25 uno. Significa que de aquí 1, 2, 3, ah, va a estar un poquito más fácil. Significa que va a subir, pues bueno. Chicos, ya no les va a hacer largo el video. Esperen el spoiler de cómo tener estas mascotas gratuitamente, chicos. Se les va a dar un pequeño spoiler. Muchos ya saben cómo, pero no saben cómo realmente. Miren, es como este panda bebé, este voluntariano, este de acá. ¿Qué otro puedes obtener gratuitamente, pandilla? A ver, si no me equivoco, este también. Este. Todas estas mascotas, yo puedo hacer que tú las tengas gratuitamente, pandilla, gratuitamente. Este, no sé. No, sí, estos, sí, estos. Vean los precios. Yo les voy a enseñar a tener esas mascotas gratis, pandilla. Pero para antes de subirles ese video, creo que este sí. Revienten el botón de likes. Ya están llegando en los últimos 10 videos. Ve este. En los últimos 10 videos han pasado los 250 likes. Cuando este video llegue a los 300, les voy a subir este video de cómo obtener todas esas mascotas gratis, ¿va? Chete, chete, bye bye, coman huevos con chorizo y goodbye. Los habla de Brigil y los amo, los quiero, los adoro. Vamos a comer huevos con chorizo, así no me enfermo.